Español, donde vamos a vivir la última jornada de la fase regular de la División de Honor. Un choque entre dos conjuntos de Castilla y León y vaya partido, dos invictos desde el mes de noviembre que buscan el primer puesto de la fase regular. El que gane se llevará el primer puesto de la fase regular con algún matiz, luego os lo iremos contando. El choque entre el Blackets, entre Pinares y Recoletas Burgos. José Carlos Crespo está aquí conmigo. ¿Qué tal, José Carlos? Muy bien, Víctor. Muy buenos días. Ambiente festivo prácticamente en Pepe Rojo. Bueno, y de tiros largos, ¿no? Hemos visto ahí la actuación de esa banda del conservatorio. Hemos visto a las canteras del Braquesos entre Pinares presentándose. Bueno, llegan invictos o cerrando esa temporada regional frente en las dos aquí, primeras frente posiciones a su afición, y con el aliciente de que el vencedor acabará líder de la fase de grupos con el factor de campo asegurado para los playoffs por el título. Curiosamente, en el grupo de los seis primeros clasificados se enfrentan entre sí los dos equipos que están seguidos en la tabla de clasificación, jugando como local siempre el que marcha por delante de los dos. Pero recordemos que el BRAC Quesos Entre Pinares tiene 69 puntos y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, tiene 65 puntos. 10 bonus ofensivos tiene el equipo de Quesos Entre Pinares, mientras que 8 tiene el equipo burgalés, y los dos han tenido la misma cantidad de bonus defensivo. Ahí vemos a los capitanes, Tommy Carrillo por el lado de Universidad de Burgos y por supuesto el gran Calo Calo Gaviri, junto con Íñigo Atorrazagasti, que será el árbitro de este partido en el día de hoy. Todos conocidos, evidentemente, viejos conocidos de los campos del Pepe Rojo. ¿Cuántas veces habrá ido a Atorrazagasti a pitar partidos ahí al Pepe Rojo? Y este Burgos y BRAC, un clásico, el clásico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ahí vemos cómo los niños de la cantera del BRAC están haciendo la entrada a los jugadores. Ahí vemos el primer plano del capitán del BRAC, Calo Calo Gaviri. Recordamos que en el equipo de Burgos la última incorporación había sido la de el jugador argentino Mariano Carranza, que estará en el banquillo. Ahí salen ya los jugadores tanto del Burgos como del BRAC, ahí ya tomando carrera al centro del campo de juego. Recordamos que no hay bajas en el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, como así tampoco, claro, la baja conocida de Surumi, ¿no? El gran anotador del equipo del BRAC Quesos Entre Pinares, que tiene una lesión de alto alcance, de largo alcance. Ahí veíamos cómo formaba el equipo de José Ignacio García y aquí vemos cómo forma el equipo de Quesos Entre Pinares. No hay novedades con respecto a las convocatorias anteriores, pero sí tenemos que destacar aquí en el BRAC la presencia del número 8 de Moala, que estará de vuelta, que está de vuelta después también de una lesión importante. Gran noticia para Diego Merino, que volvió a la convocatoria, clave en este partido, clave en la temporada, en detrimento, por ejemplo, del jovencísimo Manu Pérez, que es el único cambio con respecto a los 23 que viajaron, recordamos, en ese empate que tuvieron el Ciencias Enerside frente al conjunto del BRAC Quesos Entre Pinares. Que, por cierto, hoy es la última jornada de la segunda fase y tenemos que decir, mientras lo vemos a Dyer, el apertura del equipo del BRAC, tenemos que decir que hay un partido pendiente entre el Ciencias Enerside frente al Barça. El partido que se jugará allí mediados de mayo. Ahí la primera recepción es para el equipo de Universidad de Burgos. Primeros instantes en el Pepe Rojo. Captura la pelota Taibo, va pelota arriba para que el balón pegue en el techo de la grada del Pepe Rojo. Y será balón para el conjunto del BRAC en touch, en terreno del equipo del Burgos. Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahí va a poner en juego ya el balón Pablo Viejimole.
el árbitro Íñigo Atorrazagasti, que para el lanzamiento del talonador del equipo del BRAC. Está Miejimole, va a bola arriba el Internacional Español, la pelota que se cae, que va al suelo, pero sin embargo mantiene la posesión de pelota el equipo del BRAC. Quesos entre Pinares, que quiere atacar a través de Mariano Cian, el ala derecho del equipo del BRAC de Diego Merino. Ahí abría la pelota Pelotti. Cubren los delanteros en este primer minuto del primer tiempo. La pelota que se va ahora para adelante. Hay ventaja indicada por Íñigo Atorrazagasti. Será melé para el Burgos. La primera melé del partido, favorable al equipo visitante. El marco del Pepe Rojo es realmente extraordinario. El estado del campo de juego, espectacular. Nada que decir. Increíble. Ahí va ya la primera melé del partido. Está para lanzar justamente Stanislao Bay, también medio melé de la selección española. La pelota que ahora es jugada rápidamente por Bay. Tiene que parar porque no había hecho el saque rápido el medio melé del equipo del Burgos en el sitio donde marcaba Íñigo Atorrazagasti, sino que lo hizo un poco más adelante. Por eso se tiene que repetir ese golpe de castigo, esta infracción de el BRAC en esta primera melé del partido. Y el Atuch va a favorecer al conjunto que va en segunda posición. Ahí va a poner en juego ya la pelota Agustín Gil, el talonador del conjunto de Burgos, pero hay un error de manos. Y será melé para el equipo del BRAC, Quesos entre Pinares. Las primeras líneas, recordamos, del BRAC, Juanchi Pérez, Pablo Miejimole y Mauro Genco. Mientras que en el equipo burgalés, Bernardo Vázquez, Agustín Gil y Héctor Gramajo. Mucha potencia, mucho peso en las dos primeras líneas de esta melé. Segunda melé del partido. Recordamos que la primera melé hubo infracción por parte del BRAC. Ahí lo escuchamos a Atorrazagasti. Esa primera línea que se levanta, la saca ahora como puede el 8 Moala, que recordamos que hoy vuelve luego de esa lesión de largo alcance. Buena noticia para Diego Merino. Pelotti. La pelota que va al suelo. No, atrás un paso 8. Claro, ahí. Pelotti que espera que ahora se reacomoden sus delanteros. Seguramente va a utilizar el pie. Ahí está Pelotti. Usa el pie. La pelota que va alto para complicar a la tripleta de atrás del Burgos. Perfecta recepción. Hay golpe de castigo indicado por Atorrazagasti. Hay placaje en el aire. Quiero el contacto. Cuando vaya abajo, no arriba, ¿vale? Cuidado. Clarísima la sanción indicada por Íñigo Atorrazagasti. Y será balón para el Burgos. ¡Pum! Para arriba. Pelota larga, comprometida. Será touch para el equipo de Burgos. No le dejes el permiso. No le dejes. Ahí vemos a Agustín Gil, listo para lanzar ese balón. Recibe la indicación de Bernardo Vázquez. Pide Íñigo Atorrazagasti que por favor formen. Ahí está la pelota a la cola de la touch. La gana con algo de dificultad del equipo de Burgos. La pelota que viaja ahora para la tres cuartos. El que recibe el balón es Facundo López. Abre Bay. Ya para la delantera del equipo del Burgos. Bay que se quejaba de la presencia de un jugador del BRAC en el medio de la formación. Perfectamente abierta la pelota ahora para la tres cuartos. Balón que sigue en poder de Burgos.
Se quejaba Bay otra vez. Pues hay golpe de castigo por cubrir la salida del balón. Mirá, Torrazagasti se escucha a Bay. Vale, perfecto. Pero el golpe de castigo tuyo. Ahí está Dyer. Este es Greg Dyer, el neozelandés. En su segunda etapa en el BRAC. ¡Qué balón que acaba de poner Greg Dyer! No llegaba allí el ala del equipo del Recoleta Burgos, Universidad de Burgos. Nicolás Coronel. Y será touch ahí en 5. Prácticamente en la línea de ensayo de Burgos. ¡Qué ambiente que hay en el Pepe Rojo! ¡Espectacular! Espectacular el ambiente en el estadio Vallisoletano. Recordamos que aquí en este mismo estadio se jugará el partido dentro de un rato entre Silverson El Salvador frente a Barça Rugby. Partido que está programado a la 1:30 p.m. que se podrá seguir aquí también por la ferrugby.tv. Y mucha gente de Burgos, escuchamos. Muchísima gente de Burgos. Dada la cercanía de Burgos con Valladolid. Esa pelota es en melé favorable a Burgos. Por mal manejo en la recepción de la touch por parte del BRAC. Está Bay para poner en juego la pelota en el equipo de Universidad de Burgos. Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. La pelota que acá va a los pies de Valentín Bustos. Ahí está el 8. Valentín Bustos, el tucumano, que formará parte de los Pumitas. Bay. La pone para Toby Carrió. Va arriba ese balón. Y será pelota para el BRAC. Sí, ahí se lamentaba un poquito el jugador del Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, porque no había salido por donde él había querido, que es tal vez un poquito más adelante. Teniendo en cuenta que la touch la pone en juego el conjunto local, el BRAC, que esos entre Pinares. Recordamos que este campo, Tommy Carrió lo conoce perfectamente, el zurdo jugador argentino, por sus temporadas justamente en este equipo, en el BRAC. Miejimole, bola que salta arriba. En definitiva, Miejimole, que había recuperado la pelota. Este es Greg Dyer. No, perdón. Este era el jugador Baltasar Taibo. Entra como una tromba el segunda línea del conjunto del BRAC. Quesos entre Pinares. Greg Dyer ahora para abrir el balón. Ahí piden abajo el placaje. Abajo, abajo. Sigue en poder del BRAC ese balón. Ahí está Dyer. Dyer que se va para un lado, se va para el otro. Sigue Dyer, tiene que saltarla. Esa pelota arrastrón. Muy buen balón del jugador del BRAC, pero será touch favorable al Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahí vemos la repetición. Cero a cero el partido, todavía estamos casi pisando el minuto 10. Pues roba la pelota el equipo del BRAC, esos entre Pinares. Está el conjunto local que ahora, por ahora, marcha primero en la clasificación. Último partido de la serie regular. A ver quién de los dos equipos queda arriba como primero en la clasificación. Y así tendrá las próximas tres instancias la posibilidad de jugar en su propio campo de juego. Esos playoffs. Ahí veíamos la infracción de mano por parte del jugador de Universidad de Burgos. Pero, en definitiva, este balón va a ponerlo en juego Stanislao Bay. Ahí está Bay. Ahí va el medio melé. El internacional por España, que también jugara en este campo con la camiseta del BRAC. Esa pelota que se va ahora será touch favorable al equipo del BRAC,
que esos entrepinares cuando quería ahí Miguel Lainz, el tryman del conjunto del BRAC. Quería poner en juego rápido la pelota, pero era solamente una magia y una intención. Tremendo el tamaño de Facundo López, de la cantera del Alcalá. El argentino estará contento, mi amigo. Ahí está la recepción por parte de Miguel Lainz, se le va para adelante, pero ahora estaba como una tromba ahí para capturar la pelota Pablo Rascón, el ex olímpico de Pozuelo, mi club. Ahí está con la pelota que va a caer en la línea de ensayo por parte del BRAC. El árbitro va a indicar una salida porque ahí anuló el jugador del BRAC en su propia línea de ensayo, en su sector de ensayo. Y será salida, recordamos, en drop desde la línea de ensayo. Y vemos como intentaba Nicolás Coronel con el pie. Y ahora Perotti en el que anulaba. Ya la salida larga por parte del conjunto del BRAC. No llega a recepcionar bien. Ahora Pablo Rascón. El mini baño. Arriba el balón. Captura. Hay error de manos. Hay muchísimos errores de manos por parte de los dos equipos. Ahí será Belé para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Da la sensación que el equipo burgalés está como teniendo un poquito más la pelota en la mano, pero hay muchísimos errores de los dos equipos. Errores de manos. Raro porque son jugadores de altísimo nivel. El tiempo está bien. El balón no creo que esté mojado. No sé si habrán regado mucho el campo de juego. Está el césped, se nota que está un poquito alto. Esto es buenísimo para el partido. Pero hay muchísima recepción de mano, muchísimo error de mano. Ahí gana la melé el conjunto de Burgos. Bay, que abre la pelota, este es Tommy Carrió. La pelota que rebotaba la defensa del equipo del BRAC. Sigue la pelota esa abollando. Y atención que hay un aván. Íñigo Torrazagasti marcando las señales. Da la sensación de que hay un fuera de juego, sí señor. Y a mí me parece, mientras se preparaba ahí Juan Zabalegui, me parece a mí que va a ir a palos. Me parece que va a ir a palos. Ahí vemos. Yo creo que hay aván por todos lados. Y creo que Íñigo Torrazagasti eligió uno de ellos. El primero, evidentemente, según lo que tiene que hacer el árbitro, ¿no? Pues la posibilidad para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, de abrir el marcador en el Pepe Rojo. Ahí vemos la entrada. La pelota que no entró. No entró ese tiro. Primer error de pie también. Yo creo que hay muchos nervios por parte de los dos. Se le va desviado ese tiro por el poste izquierdo, mirándolo de frente. Y ya Greg Dyer va a salir para el BRAC. Sale Dyer. Recepción por parte del equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Este era Feta Castiglioni. Bola arriba. Nadie se animaba a capturar ese balón. Este es Damián Huber, el que había conseguido dominar la pelota para el BRAC. Perotti. Ahí Genco jugaba hacia atrás. Ahora encuentra el buco, el hueco. Atención, el equipo del BRAC. Rebota esa pelota. Ahí aván. Se lamentaba ahí Miejimole. Será Belé para el equipo del BRAC. Ahí vemos la repetición. Qué jugador Pablo Miejimole. Qué jugador. Y se lamenta, claro, porque se le va la pelota para adelante. Pero un talonador, un hooker con una movilidad espectacular. Ahí veíamos cómo había encontrado el hueco y había tomado la decisión de coger el balón y mandarse él.
Perfecto. A este nivel, la toma de decisiones por parte de los jugadores es fundamental. Más un primera línea que históricamente no son jugadores de tomar decisiones. Pero bien hecho por parte de Pablo Viejimole. Ahora vemos cómo empujaba la melé del BRAC. Eso es entre pilares. Hay golpe de castigo para el equipo de Diego Merino. Muy buena melé del BRAC, Quesos Entre Pinares. Y va a ir a palos. Va a intentar Greg Dyer abrir el marcador. Hasta Dyer, el medio apertura del equipo del BRAC. Que pasará jugador por el Southland, por el Jersey Reds. Y recordamos, y esta es la segunda etapa en el BRAC para el neozelandés. Silencio absoluto en el Pepe Rojo. Está Greg Dyer mirando palos. La patada está muy centrada, un poco lejana. Y la pelota va adentro ya sin de Miller. Abre el marcador el BRAC. Se pone 3. El BRAC 0, Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, minuto 17 de este primer tiempo. Casi mediando la primera parte, en un partido muy cerrado, en un partido donde están cometiendo muchos errores de mano los dos equipos, pues la primera ventaja es para el BRAC, a pesar de que había tenido una oportunidad a palos también muy buena. El Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Este es Agustín Gil, que había recibido el pase por parte de Feta Castiglioni. Ahora bien en el rack, el BRAC. Perfecto en el rack. El equipo de Diego Merino. Perotti, que va a abrir la pelota para su segunda plataforma de delanteros. Ahí está Juanchi. Juanchi Pérez. Entrando, formando con claridad. Dyer, que va a sacarse de encima ese balón. Y será touch para el equipo de Burgos, pero en terreno del equipo burgalés. Muy buen trabajo hasta ahora de Greg Dyer. Muy buen trabajo de la apertura del BRAC, Quesos Entre Pinares. Y también de la delantera del equipo vallisoletano. Después de haber robado y ganado ese rack con muchísima potencia y sobre todo con muchísima concentración. Mucho rugby ahí. Perfecta la recepción por parte del equipo burgalés. Tony Carrió. Que ponía la pelota arriba, Tony Carrió. No es clara esa recepción. Ahora sí la tiene otra vez Burgos, pero está solo. No hay apoyos, ahora sí, por parte de la delantera. Y el árbitro marca una ventaja anterior de Aván por parte del jugador del BRAC. Era claro, el Aván había dejado jugar. El árbitro vasco. Y vemos en esa repe, cuando el árbitro había marcado la ventaja anterior, el error en la recepción por parte del equipo del BRAC. Pues amigas, amigos, estamos otra vez en melé, enésima melé, dado los errores de mano que hubo hasta ahora en el partido. Había empezado en melé muy bien el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, pero el BRAC levantó el nivel también en esa formación fija. ¡Ay, qué bien que se va! ¡Qué bien que se va ahora! ¡Atención que va a ser ensayo! ¡Ensayo! ¡No, no, no! ¡Para mí no! ¡Para mí no es ensayo! Pero bueno, el árbitro indicó que hay ensayo. El árbitro siempre tiene la razón aquí. Hay ensayo por parte del equipo del Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. A mí me había quedado la duda, pero es una duda absolutamente razonable. El árbitro, que está mucho más cerca y sabe muchísimo más que yo, dice que hay ensayo para el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahí vemos la carrera del jugador burgalés. Qué grande mi Pablo Rascón. Yo creo que ha sido Pablo Rascón.
va a pegarle ahora Juan Zabalegui, que tiene la segunda oportunidad en el partido de tirar a palos. En una patada más o menos factible, había errado el centro del equipo de Burgos. Y ahora la segunda oportunidad para Juan Zabalegui, el argentino, ex de Estudiantes de Paraná, que pasará por el Batco y por Independiente de Cantabria, de Santander. Ahí está Zabalegui. ¡Jacinte Miller! 3 para el Brac, 7 para el Burgos. Después del ensayo de Pablo Rascón, del Mini Manio. ¡Qué grande el Manio! ¡Qué grande Zabalegui para el Burgos! Había subido mucho el nivel del Brac. Me pongo contento por Pablo Rascón porque es de mi club, de Olímpico de Pozuelo. Sabrán disculpar. Y aparte es hijo de un amigo mío, compañero mío de primera línea del Olímpico de Pozuelo. Esas amistades entre los primera línea no se combate así porque sí. Y son eternas. Pues ahí está su hijo destacando como 3/4, eso sí, en la división de honor del rugby español. Pues amigas, amigos, está ganando el Burgos 3-7. Minuto 22 de este primer tiempo. Ahí está tratando de ganar. Ganó la pelota Universidad de Burgos. Bay, que la pone arriba. Recepción ahora por parte del Brac. Dyer, que pone la pelota larga. Recepción también buena por parte del equipo de Burgos. En este caso era Tommy Carrillo el que tenía la pelota. Se escapa, se va. Ahora Feta Castiglioni. Bay, que está listo para armar otra vez el juego. Carrió, que va para un lado, que va para el otro. Trata de distribuir ese balón. Este es Facundo Sakovecki, el exjugador de Duendes, de Rosario y de Ferrol. Bay. Bay que abre el juego ahora para Carrió. Carrió para Zabalegui. La pelota que sigue en poder de la Universidad de Burgos. Bay, que no puede encontrar la pelota, y golpe de castigo indicado por Íñigo Atorrazagasti. Tiene que soltar, dice Atorrazagasti, el jugador del Brac. Tiene que soltar. Recordamos que una vez que has placado el jugador que lleva el balón, tienes que soltar una vez que llega al suelo. Vimos la entrada. Creo que la infracción era de Pablo de Miejimole. Pues nada, ahí está la patada. Muy ajustada a 5 metros. Buena patada de Zabalegui. Ahí escuchábamos perfectamente a Íñigo Atorrazagasti, uno de los mejores árbitros de la División de Honor del rugby español. Y el nivel es altísimo, ¿eh? Ahí arriba, recepción perfecta por parte de él, Burgos, Universidad de Burgos. Ahí la tiene en la mano Agustín Gil, el mendocino, Comesaña. Está esperando sacar ahora Bay. La pelota va para Valentín Bustos. Sigue en poder de Burgos ese balón. Bay, que abre la pelota a la izquierda. Y atención, que podemos estar siendo testigos de el segundo ensayo. A ver. Sí. A ver. No hay ensayo. No hay ensayo, dice el árbitro. No hay ensayo, sí. A ver. Creo que sí. Y si es de Zabalegui. Ensayo confirmado entonces. Ensayo, segundo ensayo del partido para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Qué pase, qué rever pass por parte de Tommy Carrió para Zabalegui. Sí, sí, ensayo clarísimo. No sé por qué me había generado algún tipo de duda. No lo sé. Perfecto el ensayo de Universidad de Burgos. El rever pasa ahí de Tommy Carrió para Zabalegui. Entre argentinos se entienden. El partido está 3-12. Ahora marcando una diferencia importante. En los últimos minutos, el Brac no ha cruzado la mitad de cancha.
no se lo ha permitido. Repetimos, en los últimos minutos el equipo de Burgos al BRAC. Todo se ha jugado en terreno del conjunto vallisoletano. Zabalegui. Ahí está listo para patear a palos. Si la mete serán dos puntos más. Ahí está Zabalegui. Zabalegui. No entró, no entró. Sigue el marcador. 3-12. Favorable a Universidad de Burgos. Frente al BRAC. Ahí vemos la repe. Y a ver si se fue por muy poco. Yo creo que se fue por muy poco, ¿eh? Da la sensación de que se fue por muy poco. Greg Dyer, a ver si reacciona el Burgos, que está contra las cuerdas. El BRAC quiso entre pinares. Tengo la sensación también de que el Burgos está avanzando muchísimo con la pelota en la mano. A ver qué ha ocurrido. El árbitro ha pitado. Balón favorable. Un golpe de castigo para el conjunto del BRAC, Quesos Entre Pinares. Tendrá que despertar el equipo de Diego Merino, que en los últimos minutos prácticamente no ha estado en el campo. Ahí vemos la carrera de Pablo Rascón. El árbitro interpreta que había sido el balón perfectamente apoyado por parte del madrileño. Sí, sí, perfecto, perfecto. Para el minimanio, increíble. Ensayo de Pablo Rascón, el ex de Olímpico de Pozuelo. Veíamos ya cómo estamos en la touch. Favorable al equipo del BRAC. Recepción perfecta por parte de Marc Sánchez. El internacional por España. Marca una ventaja a Torrazagasti. Perotti con la pelota en la mano. Prefiere jugar ese golpe de castigo el equipo del BRAC. Antes de avanzar con la pelota, que estaba realmente en una situación, da la sensación que un tanto desordenada. 3-12. Ahí está Dyer, que va a poner en juego otra vez la pelota a la touch. Será touch en 5. Va a ser touch para el equipo de Diego Merino. Está listo Pablo Viejimole. El internacional por España de 26 años, primera línea. Fantástico jugador. Y atención que avanza en este gol. El BRAC, eso se termina, no lo puede frenar la Universidad de Burgos. Perfecto la gol. Y esto tiene toda la pinta de terminar en ensayo. Toda la pinta. Ese balón que se frena ahora desde el rack. Intenta jugar allí Mauro Genco. Y esto ya ha entrado en línea de ensayo. Pero no puede apoyar. O prácticamente ya en línea de ensayo. No puede apoyar. Ahí abre. Ahí está el ensayo. El ensayo por parte del BRAC. Quesos Entre Pinares. Greg Dyer. Ensayo perfecto por parte del BRAC. Ensayazo, ¿eh? Lo había intentado en dos o tres oportunidades. El BRAC, que despierta. Luego de unos momentos muy complicados para el equipo de Diego Merino. Ahí está Torrazagasti hablando con Rascón y con Tommy Carrió. Y va a ser amarilla, atención. Amarilla a Pablo Rascón. Está Dyer. Just in the middle. BRAC 10, Burgos 12. Despierta el BRAC, Quesos Entre Pinares. Cuando... ahí vemos, no podía entrar allí Baltasar Taibo, pero sí podía hacerlo Greg Dyer. Ahí ve el hueco perfecto y el ensayo para Greg Dyer. Y cartulina amarilla, no, no aparece todavía. Ahí sí, cartulina amarilla para Pablo Rascón. No he visto la situación, no puedo determinar por qué el árbitro le ha sacado cartulina amarilla a Pablo Rascón, al madrileño. Atención, el contragolpe perfecto por parte del BRAC. Se viene, se viene, se viene Cian. Se viene Cian, buscaba la patada interior. Ahí está Dyer.
Esto va a ser ensayo para el Brat. ¡Sí! ¡Ensayo para el equipo vallisoletano! ¡Qué momentos! A ver, a ver, a ver. A Torrazagasti va a ir al hablar con el juez de línea. Lo va a anular. Lo va a anular. Yo estoy detrás, no lo tengo claro. Consulto ahora y ya está, somos un equipo. Vale, tú pasas a detrás ensayos. Yo también hago ensayos con mis colegas, ¿vale? No vale. No vale el ensayo de Íñigo señalado, por Íñigo Torrazagasti. Aparentemente hay un balón adelantado y será Melé para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Considera el árbitro que no en esta jugada, pero sí en la anterior, había un balón adelantado para el equipo del BRAC. Así que ensayo anulado. Va a ser Belé para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Partido que hasta ahora está teniendo de todo. Se me ha pasado volando esta primera hora del primer tiempo. Quedan 9 minutos para el final de la primera parte. Ahí el balón ganado por el Burgos. Este es Valentín Bustos. Bye. Tommy Carrió. La pelota que había sido tocada, me parece a mí, por parte de algún jugador del BRAC. Pero en definitiva, me dio la sensación de que a lo mejor la había tocado un jugador del BRAC. Pero en definitiva el árbitro, el juez de línea, marca que es touch para el BRAC. Miejimole. Para este line out en el equipo de Diego Merino. Qué manera de despertar por parte del BRAC. Tranquilamente podría estar arriba en el marcador ahora. 5 puntos arriba. Y recuperándose en 3 o 4 minutos el BRAC. Que ahora es el equipo que está en el campo. No hay otro. Perotti. Es frenado ahora por la defensa del Burgos. Otra vez Perotti. La pelota que se va para adelante. Mauro Genco había cometido el aván. El balón no había sido todo lo limpio. Lo sabe ahí Perotti. Ya se ríe Mauro Genco con Bay. Los dos argentinos. ¿Sabe qué? Mira dónde tiró la pelota. Claro, a mí me tiran la pelota. Soy primero y me tiran la pelota ahí abajo. Viste, lo miro al medio milenio, ¿qué estás haciendo? Claro, yo lo hago así. No sé, no todos tienen la cintura que tengo yo en la primera línea. Estaba tratando de refrescarse el jugador del BRAC, Quesos Entre Pinares. Tal vez un pequeño golpe en la cabeza por parte de Pablo Miejimole. Ahí vemos el ensayo de Greg Dyer para poner la historia como está en el marcador después de la conversión también del neozelandés. Muy atento Greg Dyer para colocar este ensayo para el conjunto vallisoletano. Bay viendo cómo se arma la melé. Ahí la lucha de la primera línea es brutal, ¿eh? Clarísima la melé favorable al Universidad de Burgos. Este es Zabalegui. Recordamos que está jugando con 14. El equipo burgalés se viene ahora toda carrera. El jugador Facundo López buscaba con el pie, lo saca del campo. Será touch para el equipo de Universidad de Burgos. No llegaba a ser claro esa recepción por parte de Damián Huber. Listo ahora Agustín Gil, el mendocino, de 26 años. Este es Huber. Recibe la indicación de Bernardo Vázquez.
El otro mendocino, ex del banco del Vasco Santander. Ahí había metido muy bien la mano Calo Calo Gavili. Y eso es melé porque ha sido Aván. A ver ahora la melé en ese sector del campo de juego favorable al equipo de Brac Quesos Entre Pinares. Perotti con la pelota en la mano. Enísima melé del partido. Esto también produce un desgaste muy grande por parte de los delanteros de los dos equipos. Pero no sé, ya ha perdido la cuenta de la cantidad de melés que ha habido en este primer tiempo. Quedan 5 para el final de la primera parte. Perotti, que va a poner en juego el balón para el Brac. La bola que va al túnel. Intenta ahora girar la pelota, la Universidad de Burgos, el patadón de Greg Dyer. Arriba la recepción, será perfecta por parte de Feta Castiglioni. Ahí está el tiro. Recepción, en este caso de Greg Dyer, que marca el mark. Y ahí va Dyer. Otra vez a poner la pelota a las espaldas de la tripleta de atrás. Tommy Carrió, que decía tranquilo que no voy a jugar rápido. Sigue explicando ahora Torrazagasti algunas situaciones del partido a Greg Dyer, el neozelandés medio apertura del equipo del Brac. Ahora Agustín Gil, que recibe la indicación de Bernardo Vázquez. Se lo dicen mendocino. Ahí va arriba, malo el lanzamiento. La tiene el Brac Quesos Entre Pinares. ¡Que huele la sangre! Ha caído muchísimo la parte de intensidad por parte de la Universidad de Burgos y lo quiere aprovechar el Brac. Sin embargo, se mantiene el marcador arriba el conjunto burgalés. Ahí va perfectamente, entraba el Eduard Podgieter. Ahí estaba Juanchi Pérez, la pelota que va a llegar al extremo izquierdo. Este es Marc Sánchez, el internacional por España. Va a abrir la pelota Perotti. El que se movía otra vez era Podgieter. Perotti, Dyer, ultra entrada. Y una ventaja marcada por Torrazagasti. Está Perotti otra vez abriendo el juego. Esto va a ser ensayo. Esto va a ser ensayo de Marc Sánchez. Ensayo para el Brac. Ensayo para Marc Sánchez. El ex del CAO Valencia. Del Burgos también. Y ahora ensayo para el jugador del Brac. En esta temporada. 15-12 el marcador. Para el conjunto vallisoletano. 37 minutos y medio. No estamos lejos de que vuelva a entrar Pablo Rascón y que Recoleta Burgos, Universidad de Burgos, vuelva a tener 15 jugadores en el campo de juego. Ahí vemos perfectamente la asistencia de Greg Dyer para que, sin problemas, Marc Sánchez consiga esos 5 puntos para el Brac, que pueden ser 7. Ahí leyendo muy bien los espacios Greg Dyer. Se había quedado medio enganchado ahí Feta Castiglione. En quién defender, con quién quedarse para defender. Esa duda generada por el ataque hace que siempre corra con la ventaja de dejar a alguien libre. Greg Dyer, esa pelota me parece a mí que no va a entrar. No, no entró. Se mantiene el marcador 15 para el Brac, 12 para el Burgos. Entramos en el último minuto y medio de este primer tiempo. Yo se lo decía que generar esa duda, decir, mira, aquí está clara. Dyer había generado muy bien esa duda porque Castillo se había quedado con el dummy que había puesto en el camino, ¿ves? Ahí está, y siempre sobran por fuera. Y hacer esa lectura no es fácil, tomar esas decisiones no es fácil. Y lo ha hecho perfectamente Greg Dyer y con sus compañeros, con el dummy que habían colocado.
y por supuesto por Omar Sánchez, que había quedado como hombre para anotar. Ahí una salida perfecta por parte del pie de Brack, que sí ha vuelto al partido. Y con qué, de qué manera ha vuelto al partido el conjunto de Diego Merino. Será touch para el conjunto de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Agustín Gil recibe la indicación otra vez de Bernardo Vázquez. Ahí está el tiro del mendocino. Y no ha sido bueno. Ahora sí, la primera torreta. Y claro, es parcial. Está luchando muy bien el Brack ahora en la touch. En los puntos fijos, en las formaciones fijas, en este caso en la touch, muy bien el Brack, poniéndole en dificultades para lograr valores claros en esa situación de balón fijo como es la touch. El error anterior en la touch proporcionó, casi te diría yo, el ensayo por parte del Brack, y ahora un cambio de posición. Ganada perfectamente esa touch para el Brack. Abre ahora Greg Dyer. Hay un error de manos que aprovecha Burgos para tener la posición de balón y respirar un poco. Está Toby Carrió luego de recibir el pase de Bay. Esa patada, yo qué sé. Dyer. Ahí está Dyer abriendo el juego. No veía clara la patada. Había visto cómo se había recolocado bien la tripleta de atrás de Recoletas Burgos. Este es Juanchi Pérez, que entra como una tromba. Perotti. Abría Genco. Este es Huber. No, perdón, este era Vigimole. Ahora Perotti. El pase hacia atrás. Mueve ahora Maximiliano Cian. Levanta la bola del rack. Intenta atacar por los lados. Por ese cubo, cubo base. Dyer, que abre la pelota ahora larga para Huber. Huber que arranca con esa patada para su compañero. La deja salir ahora Feta. Había metido presión Huber. Amigas y amigos, final de este primer tiempo. Final de la primera parte. La victoria es del Brack. Muy corta, eso sí. 15-12 frente a la Universidad de Burgos. Había aprovechado el equipo burgalés un bajón notable por parte del equipo del Brack, pero luego se recuperó. ¿Y de qué manera? Prácticamente metiendo, yo diría, tres ensayos. Uno no valió, pero en nada, en un tiempo muy corto de 5 minutos. Pues amigas, amigos, jugadores al vestuario, mucho para reflexionar por parte de los entrenadores. Partido muy interesante. Muy interesante el que estamos observando aquí en los campos del Pepe Rojo. Hacemos una pequeña pausa con este marcador en pantalla. 15 para Brack, Quesos Entre Pinares. 12 para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Amigos y amigos, estamos en el descanso. Gracias.
Yeah.
¡Qué buena pinta! Cuando vaya, pienso traerme de todo. Pero tú por eso no te preocupes, hija. Te mando ahora mismo los enlaces para que puedas comprarlo desde allí. Muchas gracias, abuelo. Eso sí, no te libras aún así de que vaya a ir a verte, ¿eh? Tierra de Sabor. Los productos de siempre, ahora como nunca. Pues amigas, amigos, volvemos a los campos del Pepe Rojo. Ahí vemos la entrada del equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahí está Valentín Bustos. Ahí lo vemos a Zabalegui. También lo vemos por ahí a Alex Suárez. Este es uno de los asistentes de Atorrazagasti. Pablo Pascual y Íñigo Muñoz son los dos asistentes de Íñigo Atorrazagasti, que con ese fantástico pase del árbitro entregó ese balón a quien tiene que arrancar este segundo tiempo, esta segunda parte, mientras ahora mismo está saliendo Calo Gavini y el resto de los jugadores del BRAC Quesos Entre Pinares, que había tenido una especie de bajón promediando el primer tiempo. Esto propició que pasara al frente el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, y luego se recuperara de manera magistral el equipo de Diego Merino y se pusiera al frente otra vez en el marcador. Este es un poco el resumen de lo que pasó en la primera parte. Mitad del primer tiempo para Burgos, mitad del primer tiempo para BRAC. Desaprovechó un tiro a palos el conjunto del Burgos. Si no, hubiese sido una paridad exacta y matemática, pero no es así. Está ganando de 3 puntos el BRAC Quesos Entre Pinares. Ahí lo vemos a Maximiliano Cian, el entrerriano, que juega en Tilcara y en Belenos. Y pone en juego ya Tommy Carrió, que conoce este campo como si fuese su casa. La pelota que es recepcionada por parte del BRAC. Perotti va a abrir el juego para la otra plataforma de delanteros, que es frenada por parte del Burgos. A pesar de que en el acta oficial del partido, en la FER, aparece que la tarjeta amarilla fue para Rubén Sanz, yo tengo toda la sensación de que fue para Pablo Rascón. Pero bueno, nos guiamos por lo que diga la Federación Española de Rugby a través de su acta oficial. Ahí ya será balón para el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. No considero que haya cambios por ahora en el partido. Ahí lo vemos a Pablo Rascón, autor del ensayo del equipo de Burgos. Otro error más en la touch por parte del Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Es el tercer error que tiene el equipo burgalés en touch. Perotti que abre el juego, la pelota para el BRAC. Punto de fijación. Perotti otra vez, Dyer, ahí están tirando los dummies, hay error de manos y el árbitro indica que hay una van y será melé para el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos.
Estaban los jugadores del Burgos tratando de ordenarse en defensa después de que el Brac hiciera un poquito de daño con esta posesión de los tres cuartos. Este es Huber. Se arma la melé. Otra vez Pablo Rascón, el ex de Olímpico de Pozuelo. Hecho en la cantera del equipo madrileño. De la Comunidad de Madrid, porque Olímpico pertenece a Pozuelo del Arcón. Melé clara por parte del equipo del Recoleta Burgos, Universidad de Burgos. Ahí está Bay intentando romper esa pelota que queda ahí en el suelo y la cara ahora correctamente, pero con Aván, dice el árbitro, por parte del jugador del Brac, que esos entrepinares era Marc Sánchez, el que se hacía con el balón, pero con la infracción en el momento de coger el balón. Otra melé más para el equipo del Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Enésima melé. Muchísimos errores de manos en los dos equipos. Por eso tantas melés. Yo perdí, lo decía en el primer tiempo, yo perdí la cuenta de la cantidad de melés que hubo en este encuentro. Esa primera línea que se cae. Ahí veíamos como Juan Ignacio Pérez, Juanchi, tenía medio rostro en el suelo. Si se cae la primera línea hay que, por lo menos los pilieres tienen que girar el cuello como para no darse y comerse todo el césped, ¿no? El que lo tiene complicado es el talonador, que a veces no le da tiempo de poder girar el cuello y se come todo el césped o tierra o lo que sea, lo que haya ahí abajo. Ahí está con la pelota ya Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Bay, que recibe la pelota después de que había Valentín Busto dejarla clara para el medio melé del Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Está Bay para un lado, para el otro, intentaba ahí tener un punto de fijación claro el equipo burgalés. Taibo jugando con la tres cuartos. Está Bay. No puede salir de ese sitio Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Bien plantada la defensa del Braca. Ahora sí, posiblemente sobren por fuera. Se la comió ahora Rubén Sanz. Sigue Bay con la pelota. Intenta ahí romper en corto. Otra jugada en corto por parte del Burgos. Ahora sí ha encontrado el ritmo. Y atención que hay golpe de castigo por entrar mal en el rack. Y esto lo tendría que aprovechar Zabalegui. Me parece a mí, ¿eh? Pedir palos y empatar el partido y a jugar otra vez. Le tengo que dar un abrazo muy grande, que sé que no están escuchando el partido, pero seguramente luego lo harán o se lo comentarán. Un abrazo muy grande para los dos jefes de prensa, tanto del Brac, que esos entrepinares, el gran Tito Torres, que me dio ahora el nombre de la banda, porque estuvimos viendo cómo la banda del Conservatorio Profesional de Valladolid hacía unos temazos en el descanso para todo el público, que ha llegado en muy buena medida aquí a los campos del Pepe Rojo. Concierto de 15 minutos espectacular por parte del Conservatorio de la Banda, el Conservatorio Profesional de Valladolid. Zabalegui. Silencio absoluto en el Pepe Rojo. Puede empatar el partido. Patada factible. ¡No! ¡Pegó en el palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Pegó en el palo! ¡Increíble! Esta noche Zabalegui no duerme. Zabalegui esta noche no duerme. No me gustaría estar en la piel de Zabalegui. ¡Pegó en el palo! Se perdió 6 puntos ya Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Estaría al frente en el marcador ahora. Con problemas en esta touch. Ahora el Burgos
Ahora qué buen movimiento de la tres cuartos por del equipo burgalés. Está Bay entregando la pelota allí para Nicolás Coronel. Bola otra vez para Bay. Pero qué tipo de pase es ese. Recupera la pelota. El Brack la tiene Calo Calo Gavini, que avanza 10 metros por lo menos. El capitán. El, no sé cuántas veces ha sido internacional Calo Calo Gavini, pero en su carrera lleva 22 títulos. El fijiano. Este es Greg Dyer. Dyer se va de uno, se va de dos. Del tercero no puede. ¿Qué jugador Mejimole? O sea, ¿qué jugador Mejimole? ¿Qué jugador Mejimole? Ahí aguantando él solo en ese rack también, después de haber hecho un movimiento espectacular, el talonador del BRAC. El que se metiera era Mauro Genco. Intenta irse en corto ahora el BRAC. Este es Juanchi Pérez, acompañado por Perotti. Se va a jugar en contra, esta pelota va a ir para Viejimole. No, prefiere jugarla su compañero, va a cubrir Viejimole. Dyer, Cian, abre el balón, esto es ensayo para el Brax. Sí, George Stokes. El ex del Maravilla, del Warriors Glasgow, que tuviera caps con España en la sub-18. A pesar de que el gráfico dice que es Podjeter, pero para mí, yo tengo aquí en el acta oficial de la Federación Española que el 7 es George Stokes. Hubo un cambio, sí, de última hora. Me da la sensación de camiseta, si esto lo había previsto director de comunicación Teto Torres en el BRAC, que había dicho que a lo mejor podía haber algún cambio de camiseta en última hora. Y la última acta, que es la de una hora antes del partido, marca el número 7 George Stokes y no Podjeter. Pues el partido está 20-12. Está Greg Dyer. Greg Dyer. Jazz in the middle. Estoy como loco. Porque el 7 para mí es Stokes en el acta. En el acta aparece como 7 Stokes. Veo que el 7 mete el ensayo. Y para mí, y oficialmente es Stokes. Pero en el acto oficial de la federación, ahora ponen que el ensayo es de Podjeter. A ver si nos damos cuenta y nos ordenamos. Por favor. Por favor, en serio. O nos ponemos de acuerdo con los números de la camiseta y de las actas. O no vamos a ningún lado, ¿eh? En serio lo digo. Y esto a quien me escuche, por favor. O nos ponemos las pilas con este tipo de cosas o seguimos perdiendo la gente. O sea, en serio, ¿eh? En serio. O corregimos estas historias. Ahí está corregida, muy bien. Gracias a la federación. Pero la gráfica no lo ha corregido. Recordamos que la realización en este caso es de la televisión de Castilla y León. Este es Castiglioni, la pone arriba, ese balón que se va directamente y será touch desde donde chutó el fullback del equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, que ahora es el equipo que está contra las cuerdas. 22 para el BRAC, 12 para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Le mandaba un saludo yo a Teto Torres, el responsable de comunicación del BRAC. Como así también quiero mandar un beso muy grande a Bea, que es la encargada de comunicación de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahí está Pablo Mejimole. El
partido ahí, de la posibilidad de ponerse al frente en el marcador o empatar el Burgos. Fíjate el Brack, el daño que le hace ahora. Intenta Baltasar Taibo romper la línea de la ventaja. Este es Juanchi Pérez. Se pone ahora con la pelota Mauro Genco. ¿Cómo está el Brack ahora, amigas y amigos? ¿Cómo está el equipo de Diego Merino? No saben por dónde vienen los golpes. El Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Creo que ese tiro errado ha hecho mella. Ahí está Genco, que avanza un poquito con la pelota. Ahora Viejimole. Para mí es ensayo, para mí, ¿eh? Para mí es ensayo de Pablo Viejimole. A ver, pide parar el tiempo. Creo que va a consultar Íñigo Atorrazagasti. Para mí es ensayo, ¿eh? Por lo menos el primer golpe de vista que yo tengo, para mí es ensayo del talonador del equipo del Brack, que esos entre pilares. A ver qué dicen. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no me cortes ahora. Claro, tiene dudas por... Tiene alguna duda por el hecho de reptar, ¿no? La repetición no fue... Ahora sí, yo intuyo que el ensayo ha sido convalidado y la aparición del gráfico también me lo confirma y, por supuesto, ahora Greg Dyer para poner el Jazz in the middle para el Brack, esos entre pilares, que en un ratito marcó una diferencia, un parcial de 14-0. En nada, en 6 minutos, puso un parcial de 14-0 con dos ensayos. Pero ahí la repetición no estuvo bien puesta porque no nos dimos cuenta cuando Íñigo Atorrazagasti marcaba la confirmación del ensayo. Ahí se va Bernardo Vázquez. Hay varios cambios. Hubo cambios en Brack, pero no los vimos tampoco. Ahí vemos. Claro, tenía dudas de ese giro. A lo mejor podría haber dudado de que hubo doble movimiento o que el apoyo del balón hubiese sido en la línea o no por parte del talonador de el Brack, que esos entre pinares. Ahí sale Toby Carrió. Tendrá que despertar ya Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, y no, si quiere tener alguna posibilidad en el partido, tiene que ya despertar. Ha entrado Mariano Carranza, la última incorporación en el mes de noviembre, en Burgos, en lugar de Bernardo Vázquez. El tucumano, de ex Tucumán Rugby Club, de 22 años, ha entrado en el campo. Allí lo vemos. Ahí los cambios de Burgos, hubo varios. Ha salido Facundo Sacovecchi. Ha entrado Matías Núñez. Ahí viene Burgos, que está tratando de reaccionar a través de Alex Suárez. Este era Facundo López. Ahí se mete Facundo López. Queda frenado ahí por la defensa Nicolás Coronel. Y ahora cortaba línea de pase perfectamente el equipo del Brack, consiguiendo la pelota para el conjunto vallisoletano. Abre Taibo. Dyer. Bola arriba. Y bola que abre perfectamente ahora Carrió para Castiglione. Ahí va el internacional español, el de Bahía Blanca. Hay error de mano por parte de Castiglione. Se queja Feta de que le habían pegado en el brazo. Está también en Recoletas Burgos Nicolás Walker.
el ex de Kurupaití. Ahí vemos cómo está siendo atendido Mauro Genco. Ahí vemos ya la melee. No, estaba. Ahora tengo dudas. Estaba intentando confirmar, porque está el número 21 en Burgos. Para mí, el número 21 es Matías Núñez. Según el acta, es Matías Núñez, es el que ha entrado en el conjunto de Burgos, pero claro, no aparece nada en el acta. En el acta oficial no aparece nada. En el play by play. Ahí está, ahí entró. Ahora aparece la entrada de Matías Núñez. Correcto, ya está, perfecto. Duda aclarada por parte del acta oficial de la Federación Española de Rugby. Recepción perfecta por parte de Tommy Carrió. El que abría la pelota era Feta Castiglioni. Sigue en poder de Burgos ese balón. Este es Matías Núñez, el medio melee argentino de 26 años. Es el número 21. Otro error más de mano. Ahí está Calo Gavidi, que entrega la pelota para Cian. Se viene Cian. Ahí está aplacado Cian. Juegan ahora para Mar Sánchez. Golpe de castigo por retenido. A ver. No, entra mal en la formación. Dice Íñigo Atorrazagasti, entra mal en la formación. Ahí vamos a ver la repe. Se va ahí Maximiliano Cian. La pelota para Mar Sánchez. Y aparentemente la entrada de Cian no es buena en el rack. Están esperando, ahora paramos el reloj. Cuando Mar Sánchez está sentido luego de ese golpe recibido. 29 a 12, parece que se calmó el huracán vallisoletano. El huracán del BRAC. Que había arrancado la segunda parte de una manera extraordinaria. Los cambios ya veíamos. Sakovecki se fue. Entró Walker. Entró Urko Zumeta. Entró Caini. Y entró Franco Pecchia en el equipo de Burgos. Ahí sale Zabalegui. Con ese balón. En ese golpe de castigo. Y será pelota para el equipo burgalés. Sigue Agustín Gil en el lanzamiento de la touch para el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Bola arriba. El que abría la pelota era Matías Núñez. Ahí llega el balón. El tucumano. ¡Qué buena, qué buena, qué buena jugada del Burgos! ¡Espectacular jugada del Burgos! Se va hacia la bandera. Este es Carrió. Buscaba la pelota. Se le escapa el balón a Burgos, pero qué jugada había triangulado el equipo dirigido por José Ignacio García. Buenísima era la idea. Hay una van,
Será Belé para el equipo del Burgos. En el equipo burgalés se fue Stanislao Bay, Rubén Sanz, Sakovecki, Vázquez y Gil. Aunque me parece que Agustín Gil estaba en el campo. Está Agustín Gil en el campo. El acta no sé quién la está haciendo, pero necesitamos mejorar ese punto, ¿vale? Por ser leve a lo que pienso. Por decir, no estoy diciendo lo que pienso, ¿vale? Pero bueno. Ahí está Bustos, la pelota que está en manos de Coronel. Este Matías Núñez. La pelota ahora está en las manos de Walker. Núñez carrió, otro error más, otro avance más, pero me parece a mí provocado también por la presión defensiva del BRAC. Va a ir a la jugada anterior Íñigo Torrazagasti, porque ese balón había quedado bloqueado. Paramos el reloj, dice el árbitro, estamos promediando este segundo tiempo. Se va a sentar, se va a ir Mauro Genco en el equipo del BRAC. Quesos Entre Pinares, partidazo del ex jugador de Duendes. Y entra Tuco Blanco, el histórico Albert Tuco Blanco. Y también va a entrar Gabriel Vélez, el canterano del equipo del BRAC Quesos Entre Pinares. Se va Podgieter y entra Gabriel Vélez. Y atención que hay golpe de castigo favorable al equipo de Burgos. Una indisciplina por parte de la primera línea del equipo del BRAC. Interpreta Íñigo Torrazagasti, que se había empujado hacia el centro. Recordamos que las primeras líneas tienen que empujar de manera... Ahí está, vemos a Tuco Blanco. ¿Cómo interpreta a Torrazagasti que estaba empujando para el medio y no para adelante? No te puedes ir... Vamos a ver, en la primera línea no se puede empujar para el centro, sino tiene que ser el empuje recto. Otro error más en la touch. Yo no sé por qué elige Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, ir a la touch cuando le está yendo muy mal ahí. Pídemele y ya está. Pues otro golpe de castigo más. Balón injugable. Será pelota para el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, después de este avance fenomenal, habiendo capturado la pelota el equipo del BRAC Quesos Entre Pinares, que está haciendo un trabajo también defensivo extraordinario. Está Tommy Carrió en el suelo. Está siendo atendido el ex de Duendes, que jugaron en Jaguares. Tiene un paso por los Pumas. Espectacular partido de Marc Sánchez, ¿eh? Espectacular el partido de Marc Sánchez. Está siendo atendido ahora Tommy Carrió. Por eso estamos con el reloj detenido. Ahí se levanta este estupendo medio apertura del equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Va a ser Belé para el conjunto burgalés. Nos quedamos con esta imagen, muy bien. El que se fue en BRAC es Stokes. Yo creo que la televisión de Castilla y León no ha corregido el tema del acta. ¡Qué Melé! ¡Qué pedazo de Melé! ¡Qué pedazo de Melé! El BRAC Quesos Entre Pinares. Y el responsable puede ser este hombre, el Tuco Blanco, que le habían pitado golpe en la melea anterior y ahora se tomó revancha
y empujó para adelante y destrozó la melee de Burgos. Ahí mira. Pasitos cortos, empujar. ¡Qué pedazo de jugada en primera línea por parte del BRAC! ¿Qué hizo entre Pinares? ¡Qué jugada de...! ¡Qué grande el Tuco Blanco! Calzón. Que han entrado. Se ha ido Juanchi Pérez, entró Raúl Calzón. Se ha ido Siusia Moala, que volvía hoy de lesión. Entró Benjamin Good. Recepción perfecta por parte de Marc Sánchez. Este es Calo Calo Gaviri. Este es Podgieter. Ahora logra la pelota Stringer. Ahí se viene Stringer. ¡Sí! Ensayo para el neozelandés. Bajo palos. Ensayo a los Seven. Para este jugador de 24 años neozelandés que viene del Waimea College. Pero no vale el ensayo, no vale. No vale porque había una melee, una infracción anterior. Ahí vemos, ahí está. Está la van de Calo Calo Gaviri. Ahora recién se va Agustín Gil, no como aparecía en el acta de la Federación Española de Rugby. Ahí me parece que el delegado, ahí se ha hecho un lío. El delegado se ha hecho un lío, no es el problema de la habitual data de la Federación, sino que es el delegado el que tiene un lío en la cabeza espectacular. Ya había entrado Carranza, ya había entrado. Pero bueno, yo qué sé. Vaya uno a saber, ¿no? Porque cada uno cumple su función de esa manera, ¿no? Ahora Burgos, que roba la pelota, quiere irse. Le da tiempo a volver y rehacerse a Mauro Perotti. Para el BRAC, intentaba poner el pecho Walker. Ahora Taibo, el que pone en juego el balón. Recepción por parte de Facundo López. Ahí se viene el ala, tremendo ala, de un físico tremendo. Facundo López. Está ahora muy bien Núñez. Pone en juego otra vez el balón. Universidad de Burgos. Ahí pide la pelota, claro, hay infracción. Hay una indisciplina por parte de quien estaba ahí en el punto de encuentro. Era de Gabriel Vélez esa infracción. Está Taibo. Será touch para el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Cian, que le está tratando de buscar alguna explicación con el juez de línea a una jugada anterior. Ignacio Caini va a poner en juego esa pelota. Para el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, cuando entra ahora Javier López. Ignacio Caini pone la pelota, ahora sí funciona esta touch para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, que tiene 14 minutos para recuperarse en el partido. Hay una ventaja indicada por el árbitro. Ahí está el Mol. Esa pelota que sigue avanzando a través de la delantera de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Pues va la ventaja anterior. Ahora Íñigo Atorrazagasti. Bola para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahora sí puede confiar en su touch. Toby Carrió y todo el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahí está recibiendo la indicación de Carranza. Ahí se va. Para mí,
uno de los jugadores del partido, Pablo Miejimole. O sea, impresionante el partido de Pablo Miejimole. Entra Sotne Chumburitze, el georgiano. Para el BRAC. Para mí es aplauso, medalla y beso para el partido de Pablo Miejimole. Fíjate cómo ha mejorado ahora la touch. Pero el árbitro Íñigo Atorrazagasti indica que es balón parcial. Claro, se queja el jugador del Burgos porque dice, no, pero no la tiró para nuestro lado. Da igual, es parcial. Por más que vaya para el lado del equipo del equipo contrario. Esa pelota tiene que ir al medio. Da igual que si se desvía para tu equipo o para el equipo contrario. El balón, según el reglamento, tiene que ir al medio. Y eso es lo que explicaba Íñigo Atorrazagasti. Esta pelota y se cae la primera línea. Se tiene que repetir esa situación de Melé. Habíamos charlando al recién ingresado Javier López, ex de Alcobendas. Un increíble y estupendo jugador Raúl López, de Hortaleza, que jugara en el Henley College, que jugara en arquitectura, en el Ciencias y ahora en el BRAC. Y está el gran Calo Calo Gavidi, que tiene golpes por todos lados, pero además tiene 41 años, sí, 41 años para el nacido en Fiji, pero internacional. En un número infinito de partidos para la selección española. Mar Sánchez también, que han dejado todos, jugadores tremendos. Mar Sánchez, Pablo Miejimole, para mí, los jugadores del partido para el BRAC. Pero claro, el encuentro todavía no terminó. Quedan 10 minutos y si hizo daño el BRAC en 6-7 minutos al comienzo de este segundo tiempo, perfectamente lo puede hacer el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, porque tiene con qué. No en vano marcha segundo en la clasificación. El que gane hoy queda primero de esta segunda fase con el derecho de disputar todas las instancias de playoff en su propio campo. Eso es lo que está ni más ni menos en juego en el día de hoy aquí en el Pepe Rojo. La melé será para el BRAC, Quesos Entre Pinares. Qué partido serio del BRAC. Ahora, jo, la melé del BRAC está tremenda, pero tremenda, tremenda. Gira la melé, dice Íñigo Atorrazagasti. Será golpe de castigo para el conjunto local. Greg Dyer para poner en juego ese balón. En el conjunto vallisoletano. Ahí está el neozelandés, Greg Dyer. También partidazo de Greg Dyer, ¿eh? Ahí vemos la repetición de esa Steadicam. Preciosa toma de esta melé en el Pepe Rojo. Y cómo gira esa melé. Y el árbitro interpreta que ese giro es provocado por parte de Universidad de Burgos. Que a lo mejor no buscaban girar, pero no se puede girar la melé. Está Chumburitze. Hay otro cambio en el conjunto del BRAC. Quesos Entre Pinares. Entra Coque Ortiz. Ahí ganado ese balón por parte del Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Matías Núñez. Sigue Núñez. La pelota era ahora capturada por Rascón. Me parece que el jugador de ex de Olímpico quedó sentido en el suelo, ¿eh? Ahora es golpe de castigo por avant voluntario y eso será cartulina amarilla.
Aval voluntario, cartulina amarilla para Marc Sánchez. Se lamenta el mismo por el error que había cometido. Perfecto. El árbitro. Y por supuesto, el hecho de que se haya dado cuenta él mismo también. Claro, ahí mismo se da cuenta Marc Sánchez. Para mí, uno de los jugadores del partido, Marc Sánchez junto a Pablo Viejimole. Pero esto no terminó todavía. Esto no terminó, no acaba aún en el Pepe Rojo. Perfecto el tiro de Ignacio Caíni. Está Caíni que va haciendo la pirueta. Matías Núñez que abre el juego. Burgos que intenta ahora poner en problemas al BRAC, buscando un ensayo para ponerlo un poquito nervioso al equipo vallisoletano. Sigue los puntos de encuentro. Núñez abre la pelota allí. Ahora la defensa del BRAC con este, con este placaje realmente espectacular. Sigue Burgos con el balón. Núñez. Uy, se le cayó para adelante. A Franco Pecchia se le cayó para adelante, pero vamos a una ventaja anterior indicada por Atorrazagasti. Sigue en poder de la pelota de Burgos. Otra ventaja más. A punto de marcar el ensayo Burgos, y ese ensayo, amigas y amigos, para mí es de Valentín Bustos. Para mí es de Valentín Bustos, es el número 8 de la Universidad de Burgos. 29-17. Pues ojo, cuidadito. Ahí vemos la repetición. Como Valentín Bustos ve el hueco, mete la mano con la pelota y mete el ensayo para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. 29-17. Tommy Carrió. Ahí está Carrió. ¡Ya! ¡Sidney Mirel! Se ha puesto 10 ahora Burgos. Tiene 7 minutos para meter 10 puntos. 29-19. Está lejos el Ciencias Enerside. Como para ponerlo en problemas en esa segunda ubicación a Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Aquí ya el punto bonus no importa. No tiene mucho sentido sumar un punto bonus defensivo. Tiene que ir a por el partido. Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Tiene que ganar el encuentro. Ni siquiera le vale empatar. No le valen 10 puntos. A Recoletas Burgos no le valen 10 puntos. Si el partido termina empatado, seguimos como estamos. Y en primer lugar quedará el BRAC que hizo Entre Pinares. Así que, amigas y amigos, lo tiene en chino Recoletas Burgos, pero lo tiene que intentar. Quedan 5 minutos según el reloj de la televisión. Pero claro, es estimado ese reloj. No es absolutamente oficial. El reloj y el tiempo que vale es el del árbitro. Perotti que echa la pelota en esta pelea. Perotti que recibe otra vez la pelota que va para Dyer. El balón ahora que lo tiene Miguel Lines. Esa bola está afuera, ¿eh? Aparece ahora Stringer. No había nadie que hubiese abierto el balón. Dyer. Ahora la pelota que va hacia Javier López. Se le escapó el balón a Martiniano Cian. Dice Maximiliano, no, es Martiniano Cian. Eso es touch para el equipo de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. No, no es touch. Va hacia una ventaja anterior. Ahí vemos a Nicolás Coronel con Matías Núñez. Es golpe de castigo. Tommy Carrió.
que pone la touch favorable al equipo de Recoleta Burgos, Universidad de Burgos. A mí me da la sensación de que Burgos no tiene tiempo. Pero todo puede ocurrir, ¿eh? Todo puede ocurrir. Si realmente ese es el tiempo, el que está en la pantalla, si fuese ese el tiempo oficial que queda, lo tengo muy, muy en duda. Ahí avanza con la pelota en la mano Wagner, el sudafricano. Sigue en poder del balón. Tiene que meter dos ensayos. Recoleta Burgos, Universidad de Burgos. Dos ensayos. Y aquí tendría que llegar el primero de ellos. Está Núñez. Sigue en poder de la pelota. Recoleta Burgos, Universidad de Burgos. Sigue avanzando el equipo de José García. Cuidadito si mete un ensayo Burgos, ¿eh? Cuidadito. La pide Carrió. Hay golpe de castigo. Íñigo Torrazagasti indica que hay cartulina amarilla para Martiniano Cian. Por una jugada antideportiva. Ahí se va este estupendo ala del conjunto del BRAC. La va a jugar a la mano. A la vieja usanza. La va a jugar a la mano Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Atención que esto puede llegar a ser ensayo. Es ensayo. Es ensayo de Franco Pecchia. Es ensayo de Franco Pecchia. Amigas y amigos. Ensayo para Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ensayo para el ex de Pueyrredón de Mar del Plata. Del Sednan de Chile. Quedan dos minutos. Y sinceramente, da igual si mete la conversión o no. Tiene que ir para a por otro ensayo Burgos. Da igual la conversión. Recordamos que yo creo que hay dos jugadores con cartulina amarilla en el BRAC. No, yo creo que es uno, solamente Cian. Ahí está Taibo. Yacine de Miller. 29-26. No le vale un golpe de castigo a Recoleta Burgos para terminar primero en la clasificación. Dice, hay que meter otro ensayo. Hay que meter otro ensayo. Dice Toby Carrió. Y sinceramente, a mí me parece que daba igual si metía la conversión Toby Carrió. A lo mejor hubiese sido patear rápido de drop y volver a tener la posibilidad de tener el balón como ahora, Dyer, pero con un poquito más de tiempo. Dyer que pone la pelota arriba, es balón para Burgos. Y atención que si mete un ensayo se lleva el partido. ¿Cómo se ha complicado la vida el BRAC? Después de que había dominado perfectamente este encuentro desde el comienzo de la segunda parte. Sigue creyendo Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Ahí jugando la mano. Sigue en poder de la pelota. El Burgos, hay una ventaja indicada por el árbitro del partido. Hay ventaja para Burgos, sigue. Ahora el conjunto burgalés teniendo la pelota en la mano. Se juega la vida el equipo de José Ignacio García. Núñez jugaba para Pecchia. Otra vez Núñez en corto. Cuidadito, amigas y amigos. Cuidadito. Se viene Burgos ahora. Guarda la pelota Nicolás Coronel. Núñez. Carrió. Carrió. Y atención que se va Feta. Se va Feta. Se va Feta. Lo paran en la línea de ensayo. Núñez que va a abrir la pelota. Y esto, atención. Golpe de castigo para Burgos. Creo que si... Ahí están fuera de juego explicándole. Cartulina amarilla para Greg Dyer. Está jugando con 13 el BRAC.
¡Qué manera de complicarse la vida el equipo vallisoletano! Y la fe en este equipo de Burgos es tremenda, pero tremenda. Yo creo que Johan Wagner está en el suelo más que para tomar aire él, para que tomen aire sus compañeros. Es la última jugada, me parece a mí, según leo los labios de Íñigo Atorrazagasti, me parece que es la última jugada. Quiero ver esto. Ahí está Núñez. El pase es malo de Núñez. Si el pase era bueno, esto era ensayo para Burgos. Corría la ventaja perfectamente. Están decidiendo ahora los jugadores de Burgos a ver qué hacer con este golpe de castigo a favor. Según he leído los labios de Íñigo Atorrazagasti, este partido está terminado. Es la última jugada. 29 a 26. No le vale el golpe de castigo a palos. Amigas y amigos, la pone en juego Alex Suárez. A la vieja usanza, como en el ensayo anterior. Intenta irse ahora en ese pick and go. Ahí está este ensayo. ¡Ensayo! ¡Ensayo para Recoleta Burgos! ¡Universidad de Burgos! ¡Wow, amigas y amigos! ¡Increíble partido en el Pepe Rojo! ¡La fe mueve montañas! Y así lo creyó hasta el final el equipo de Universidad de Burgos. ¡Impresionante lo que ha hecho el equipo de José Ignacio García! Carrió perfecto para Facundo López, el canterano del Alcalá. Y ahora Toby Carrió intentará poner dos puntos más para el equipo de Universidad de Burgos. Tengo entendido que luego de esto será el final. No sé si va a tener tiempo el BRAC. Carrió. No entró. Final del partido. Primero en la división de honor. Termina primero en la clasificación el equipo de este hombre, Toby Carrió, el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, le ganó al BRAC en el Pepe Rojo cuando nadie creía en esa victoria, faltando 10 minutos. Yo lo decía, por lo menos, lo tiene en chino el Burgos, lo tenía en chino. Pero si el BRAC había hecho mucho daño al comienzo de la segunda parte, el Burgos lo podía hacer también perfectamente. Y así lo demostró el equipo de José Ignacio García. Estaba atrás en el marcador 29 a 14. Brutal el partido que se lleva Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Lo tenía muy mal y gana el partido a pura fe. 29 a 31 el resultado final, y termina primero en la clasificación el equipo de José Ignacio García, que jugará todas las instancias en San Amaro, en su propio campo de juego, instancias de cuartos, semifinales y final, si es que sigue pasando el equipo de Burgos esas instancias. Pero la posibilidad de jugar hasta el final la tiene el equipo de Burgos en San Amaro. Qué partido, de los mejores partidos que he visto en la División de Honor.